años a todos, autoridades presentes, mi querido Juan Manchevich, Enrique Tomás Cristo, presidente de la Comisión Organizadora, a don José Cáceres, ministro de Desarrollo Social, que no está, al vicegobernador y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, el doctor José Eduardo Laurito, Juan Mateo, secretario ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios, a Noemí Camposano, presidente de la Asociación de Cursalón Argentina, al licenciado Omaní, subsecretario de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, al licenciado Gerardo Villoco, vicepresidente primero de la TAM, a la querida familia del doctor Tomás Martín Cresto, a los queridos amigos y amigas de nuestra querida República Argentina, y el intenso agradecimiento por esta presencia en estos 6 años que yo estoy acompañando esta organización, porque realmente enaltece, porque realmente nos enorgullece compartir los principios, compartir esas convicciones que nos hacen estar en determinados lugares, porque tenemos la simple ilusión, la simple utopía que muchas veces se convierte en realidad, de ver nuestros pueblos unidos, nuestros pueblos organizados, con crecimiento, con desarrollo, con dignificación de nuestra familia latinoamericana, de las naciones tendientes a la integración nacional y regional que estas instituciones realizan. Qué buena idea, qué buena suerte tendríamos todos los latinoamericanos si el UNASUR se concreta como una realidad viva, como una realidad verdaderamente en funcionamiento para nuestras poblaciones de América del Sur. Esta distinción tiene un carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales. Me enorgullece poder brindar una sentida distinción a todas aquellas personas que han impulsado proyectos tendientes a adelantar el desarrollo económico, social, de quien tenemos responsabilidad de cargo político, trabajamos incansablemente, con mucha responsabilidad, con nuestra propia población, tratando de sintonizar a diario las necesidades de los diferentes sectores. Por eso hoy nos enorgullece premiar a quienes se suman a este esfuerzo. Quiero también transmitirle una sincera felicitación a cada uno de los premiados, que quizás no sean todos los que son, ni están todos los que son. He venido a presentar un proyecto de la generación de energía con los vientos, porque de casualidad, siendo yo diputada provincial, hemos sacado una ley con la cual pedíamos que nuestro gobierno provincial realice las acciones, los convenios necesarios para que con la capacidad de la técnica de las universidades, más la capacidad operativa de los gobiernos, se pudiera generar con los vientos de mi provincia el parque eólico que hoy está en vigencia. Y quiero decirles también que soy autora de una ley nacional por la cual cada uno de los gobiernos provinciales y municipales van a ser los propietarios de los vientos de cada una de las regiones, o sea, de las provincias y de los municipios o las comunas. Por ese motivo, y por mucho más, me siento muy orgulloso de estar acá
agradeciéndole profundamente el hecho de permitir que confraternicemos y que nos destaquemos de alguna manera, por lo que decía acá el compañero, brindarnos a los demás, ¿no? Hacer el bien, practicar nuestra religión que dice amarás al prójimo como a ti mismo, a ti mismo. Por eso, en una manifestación de amor al prójimo como a uno mismo, quiero agradecerles profundamente y decirles que vamos a estar, hemos estado siempre a disposición de todos y cada uno de los presentes y de los ausentes también. Muchísimas gracias.